Si hablas español, este video es para ti. I'm gonna be making some Spanish videos so to help create Spanish content, because obviously if we have very little English content, imagine how very little Spanish content there is. So if you're looking to learn Spanish, well, se siente raro hablar en español enfrente de la cámara. Bienvenido a un nuevo video en español de Kendo Tips. Mi nombre es José, soy cuarto dan en Kendo y bueno, hoy voy a hablar de cómo hacer el agarre de la espada. Si quiero empezar a hacer estos videos en español, quiero empezar por lo menos a compartir ciertas cosas de mi conocimiento en español, porque sabemos que hay muy poco contenido en español en comparación a japonés y obviamente en comparación a inglés. Como obviamente hablo inglés, puedo traducir ciertas de esas cosas y puedo compartir con ustedes, puedo ayudar a crear un poco más de contenido en español. Yo quería hacer un video sobre Kamae, pero así como hice en mi canal por la parte de inglés, creo que debo hablar primero del agarre de la espada antes de progresar al kamae. Así que voy a compartir hoy cómo agarrar la espada. De la forma que agarramos el shinai y de la forma que agarramos la espada específicamente en kendo, hay una pequeña diferencia. El shinai, cuando lo agarramos y lo ponemos dentro de la mano completamente. Con la espada o con el bokken siempre se deja un poco fuera de la espada. Eso tiene que ver más con conceptos de Iaido o Kenjutsu, y que es aparte de lo que quiero. Hoy me quiero enfocar en Kendo. Si estás usando un bokken, una espada, eso es lo único que quiero que tengas en mente, que la espada vas a dejar esta parte por fuera y con el shinai vas a asegurarte que tengas el shinai dentro de la mano, ¿ok? Lo siguiente que quiero comentar es que para el propósito del video, asegúrate que la costura del shinai esté recta. Muchas veces cuando estamos practicando con el mismo shinai por mucho tiempo, el shinai, la costura empieza como que a curviarse y bueno, puede perjudicar en cuanto a lo que voy a explicar hoy. Lo principal que a mí siempre me gusta destacar cuando estoy enseñando el agarrar la espada es que la espada debe ser una extensión de tu brazo. Para mí, la espada sigue la línea de mi brazo en cualquier movimiento que yo estoy haciendo, en ambos brazos. Después de entender ese concepto de que la espada es una extensión de tu brazo, tienes que entender que de la forma que se agarra el shinai o la espada, es que la palma va sobre el shinai en vez de un lado. No quieres evitar agarrar el shinai por los lados y quieres poner las palmas arriba. Una de las formas más fáciles de explicar esto es que puedes tirar la mano hacia afuera, la palma hacia afuera completamente, de esta forma. Pones el shinai adentro, lo único que tienes que hacer es cerrar los dedos y ya tienes un agarre sobre el shinai en vez del lado. La siguiente parte es que quieres evitar que el shinai sea agarrado de esta forma, ¿ok? Quieres tener un poco más de flexibilidad, entonces lo que yo hago es que mantengo el meñique y el anular sobre el shinai con firmeza, no apretado, pero sí están firmes sobre el shinai, así dándole control, y los tres dedos de arriba están ligeros. Quieres tener cierto ángulo, especialmente cuando estiras la mano, quieres tener este tipo de ángulo con el shinai en vez de agarrado así. Si estás usando todos los dedos, vas a perder flexibilidad. Quieres tener flexibilidad con el shinai, puedes estirar la punta, especialmente cuando estás atacando. Yo vi un video en japonés. En el video mostraba un señor que usaba una línea para destacar la línea donde el shinai tiene que alinearse. Y eso ayuda bastante a entender la referencia entre el shinai con la mano. Quieres asegurarte de que el shinai esté alineado de tal forma de que siempre estés sobre el shinai y no por el lado. Lo que hago ya después de entender el agarre con una mano es replicarlo con la derecha, y algo que me gusta hacer o explicar es que si tú pones las manos juntas de esta forma, esta parte de la mano debería de calzar entre el pulgar y el índice, aquí, justamente aquí, y eso te hace una reflexión de una mano con la otra. De este punto, la siguiente parte sería poner la mano a la altura. La altura generalmente es casi rozando o rozando donde estaría la suba. En este shinai no tengo suba, más o menos como a esta altura, ¿ok? No quieres poner la mano pegada aquí y tampoco quieres tener mucho espacio entre la mano y la suba. Siempre dejo el dedo índice como que rozando la suba. No sé si es una buena forma de explicarlo, pero funciona bastante para mí. Y es que la mano, de la forma que yo
visualizo aquí la mano es que en cierta forma es como el agarre de una pistola. Los dedos de arriba están relajados y los dos dedos de abajo están sosteniendo la espada de la misma forma con la mano derecha. El dedo índice, asegúrate de que no esté apretado contra la espada. En la mano derecha igual el meñique y el anular están firmes sobre la espada, mas no apretados. Y cuando estoy en kamae, el peso de la espada mayormente está sosteniéndose en la mano derecha, en este punto, con el dedo medio de la mano. Luego voy a hacer un video específicamente sobre, acerca del kamae, acerca del corte y acerca del ataque, que va, tenouchi también, que va a agregar lo que estamos hablando hoy. Pero siento que esto es un concepto que, a pesar que es simple, puede tener muchos detalles y puede ser apto para malinterpretaciones. La razón por la cual quieres tener un agarre ideal en la espada es porque tenemos que buscar la forma más efectiva de transmitir poder sobre la espada sin agregarle fuerza muscular. Mucha gente, cuando le hace falta impacto, en vez de darse cuenta de que capaz las manos no estén en buena postura, usan fuerza extra usando el brazo derecho. Tenemos que evitar eso, tenemos que tratar de tener buen agarre y de esa forma poder ejecutar las técnicas correctamente. Un punto muy importante con el agarre de la espada también es que cuando estires los brazos deberías de poder tener la flexibilidad para estirar la punta hacia tu objetivo, hacia tu oponente. Si aprietas los dedos, específicamente los dedos de arriba, vas a limitar el alcance que va a tener la espada. Por eso es importante saber cómo mantener la espada, cómo tener el agarre de la espada en cualquier postura. Puntos claves es la palma sobre el shinai, no por los lados. El dedo meñique y el anular firmes en la espada haciendo el agarre. El ángulo de la espada debe ser similar a este, evitando esto, ¿ok? Tienes que tener este tipo de agarre en vez de un agarre que va hacia el techo. Con la mano derecha, de la misma forma. No esto, sino esto. Si este video te parece útil, por favor considera suscribirte a mi canal y darle like al video. Voy a expandir mi repertorio en español para que puedas tener videos que sean útiles y espero que puedan avanzar tu kendo y ayudar al kendo de todos los que hablamos español. Si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta, déjame saber por aquí o me puedes contactar por mi Instagram. Respondo bien rápido de esa forma. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias.